Mediante redes sociales, usuarios se burlaron del conductor del noticiario matutino Hechos Meridiano, Alejandro Villalbazo, quien por error narró una escena eliminada de Capitán América, Civil War como algo real. De acuerdo a la verdad, Alejandro Villalbazo no se dio cuenta del error y siguió dando las noticias, pero usuarios de redes sociales no tardaron en publicar y viralizar lo sucedido. Cabe señalar que el famoso conductor de Noticiad no solo lo narró como algo real, sino como algo asombroso. Kim Kardashian por fin revela la sustancia que consumió antes de su video sexual. ¿Qué fue lo que sucedió? No se sabe, por eso les decía que es todo un misterio, no se sabe qué fue lo que ocurrió, decía el presentador mientras el video de tan solo 35 segundos ponía en evidencia a su equipo de investigación. Hasta el momento no se sabe lo que sucedió y tampoco Alejandro Villalbazo ha dado alguna respuesta en redes sociales. Como cuando arroba Meridiano no sabe la fuente de sus noticias, no las investiga si termina transmitiendo fragmentos de la película Capitán América, Civil War, de Marvel. pic.twitter.com/teamfi660 Radbastard, marca registrada, arroba no soy Oscar, 23 de noviembre de 2018. Sin duda este error es bastante gracioso, aunque a cualquiera puede pasarle. Punto. Lo malo para Villalbazo es que, dado que el suceso quedó grabado en video, es poco probable que su error vaya a desaparecer alguna vez de la tierra. Oye, esa es mi película. pic.twitter.com/n53lbw3w5y Viridiusca Beas, arroba Viridiusca, 24 de noviembre de 2018. pic.twitter.com/ulsbrauir Mona Lisa, arroba la Mona Lisa, 23 de noviembre de 2018. Cuno pasó en Iztapalapa, Alejandro Villalbazo, https://t.co/dal4u4kqnw Alejandro Avendaño, arroba Izcander, 26 de noviembre de 2018. Auce. Gotta catch 'em all.